Buen día para todos, hermanos, hermanas. Nos unimos nuevamente como cada domingo a la celebración de la Santa Misa y nos saludamos diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy día, hermanos, celebramos la festividad de la ascensión al Señor, solemnidad que nos hace vincularnos al Señor en su misión y cómo Él también nos envía a nosotros a proclamar la buena noticia. Por lo tanto, también hoy es el día de los medios de comunicación social. Entonces, a través de este medio de comunicación social enviamos, cierto, nuestro deseo de que cada uno de ustedes, a través de los medios modernos, se puedan comunicar, se puedan entender de la mejor manera las noticias positivas de la gracia de Dios en medio de nosotros, especialmente en este tiempo, en este mundo herido en el cual estamos viviendo. Antes de celebrar la Santa Misa, invoquemos la misericordia del Señor y pidámosle perdón por nuestras debilidades humanas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Todopoderoso, Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos juntos a la Trinidad Santa con el cántico del Gloria. Decimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad. La tierra.
Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloria, por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió: No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les apareció dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas, canten, canten.
naciones. El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aleluya. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabras del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Aleluya. Llegamos prácticamente casi al terminar nuestro tiempo pascual. Ya han pasado sus buenos días en que la iglesia celebraba jubilosa la resurrección de Jesús y hoy celebra, recuerda, conmemora la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Algunos pensarán que podamos estar tristes porque el Señor se nos va, ya no estará junto con nosotros. Podríamos haber pensado que los apóstoles podrían haber quedado muy tristes. Y al contrario, es totalmente lo contrario. Nos dice el texto bíblico que volvieron felices a cumplir la misión que el Señor les había encomendado. Entonces, podemos decir que tenemos desde este momento la misión de ser los anunciadores de buenas noticias. Somos los herederos de la misión de los apóstoles. Por lo tanto, hoy día nosotros
seguimos a Jesús, anunciándolo, comunicando todo aquello que hemos recibido a través de la tradición y que se nos ha comunicado a través de la Sagrada Escritura, y que podamos proclamarlo y anunciarlo a todos los hombres. Es la ida, es la partida de Jesús a los cielos, pero no quedamos huérfanos, nos quedamos solos. Estamos a la espera de ese paráclito que Él nos enviará, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu santificador, el motor que va a conducir a toda la iglesia a cumplir esta misión de Jesús. Por eso hoy día no estemos tristes, al contrario, estemos alegres, porque el Señor vuelve al Padre. Así lo proclamamos en la oración del credo. Decimos, ¿no? Subí a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, cuando Él vuelva, procuremos nosotros cumplir el mandato que nos narra el Evangelio. Vayan. Ese mandato, esa misión que Jesús les pide a los apóstoles que proclamen la buena noticia. Por eso hoy día decíamos que al comenzar la misa, hoy día es la Jornada Mundial de las Comunicaciones, de los medios de comunicación social, de aquellos que son los responsables de anunciar las buenas noticias, para que todos aquellos medios vivan esta misión éticamente aferrada a la verdad, a la pluralidad, a la libertad, que sean mensajeros hoy día de buenas noticias. Estamos llenos de muchas malas noticias, todos los días, que conflictos, que guerras, que delincuencia, que robos, que asesinatos, que tragedia, que pandemia. Estamos abrumados de malas noticias. Pero también hay buenas. No todo ha sido malo, no todo es malo. Siempre hay gente que trabaja anunciando y haciendo el bien. Por eso es una invitación también para los medios de comunicación social comunicar estas buenas noticias. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu positivo de nuestra gente, para animarlos a que la nube negra no siempre va a estar arriba, que a nosotros, hermano, que todo es malo, que todo es triste, que todo es negativo, y no es así. Hay cosas muy bonitas que comunicar. Hay gente que está trabajando en el anonimato para que estas cosas se reviertan. Hay gente que vive llena de esperanza en comunicar esas buenas noticias. Por eso hoy día, hermanos, no nos quedamos solos. No estemos tristes, estemos alegres. Jesús vuelve al Padre, pero nos deja una misión, una tarea. ¿Cuál será? Es la que tú tienes en la vida. ¿Cuál es tu misión en la vida? Tú sabes cuál es. Algunos es conducir, animar, formar, guiar a aquellos que el Señor te ha encomendado, te ha confiado en tu familia. Hazlo de la mejor manera. Lucha y trabaja por ello, para que podamos todos trabajar por un mundo mejor, por un mundo más solidario, por un mundo más fraterno, por un mundo más igualitario, por un mundo y por una sociedad donde podamos respetarnos, valorarnos y decirnos cuánto nos queremos y amamos, como nos mandó el Señor hace dos domingos atrás, cuando nos regalaba el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Que esa misión sea el trabajo que nosotros vamos a realizar en este tiempo, mientras esperamos como iglesia la venida del Espíritu de Dios.
ese Espíritu, ese Paráclito que nos va a llenar del gran amor de Dios para todos nosotros. Felicidades, hermanos, a todos los comunicadores sociales. Felicidades a todos y a todas aquellas personas que son anunciadores de buenas noticias. Y nosotros hoy día, al concluir nuestra Eucaristía, vayamos también por el mundo entregando esta buena noticia que nos ha entregado el Señor. Vuelve a los cielos, está con el Padre Dios. Pero como decía la lectura bíblica en la que hemos leído en la primera lectura, no nos quedemos mirando para el cielo, sino que vivamos la misión acá en la tierra, porque eso es lo que quiere el Señor y de eso tendremos que dar cuenta. Que la Virgen María, nuestra Madre del Carmelo, nos ayude, hermanos, a ser buenos anunciadores de buenas noticias para todos aquellos que son los seguidores de su Hijo Jesús. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a renovar la fe, a renovar esa fe en el Señor. Por eso decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, junto al Padre, Jesús vive intercediendo por cada uno de nosotros. Pues entonces presentémosles nuestras necesidades. Él le rogará que nos envíe el Espíritu. Y pidámosle también que en este día que Él asciende, se lleve hasta el Padre Dios todas nuestras intenciones para que el Padre las haga realidad en lo que Él quiera para cada uno de nosotros. En primer lugar, pidamos por toda la Iglesia cristiana, para que en un diálogo iluminado por el Espíritu Santo encontremos juntos el camino hacia la perfecta comunión con Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor por nuestra patria, para que los gobernantes promuevan el diálogo, la paz y el bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos, hermanas y hermanos, al Señor por todos los catequistas, para que Dios premie sus esfuerzos con su labor evangelizadora de comunicar a todos la buena noticia del reino. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recemos también, hermanos y hermanas, por todas las intenciones de todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Que Dios les conceda salud, paz y bienestar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tengamos presente también en nuestras oraciones a nuestros enfermos y a todos los que cuidan a los enfermos, para que el Padre Dios les conceda a ellos lo que necesitan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. A nuestros fieles difuntos, aquellos que fueron parte de nuestra vida, de nuestra historia, y que hoy recordamos, que el Padre Dios les haya concedido el descanso eterno, y a ustedes, hermanos, que hoy los recuerdan, el consuelo y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Un momentito de silencio. Preséntale desde tu hogar al Padre Dios lo que en estos momentos necesitas para tu vida.
por esa intención que está ahí en tu corazón, en tu mente, por ese deseo, por ese anhelo, que el Padre Dios, que escucha y ve lo secreto, te bendiga y te anime a seguir adelante y te conceda lo que le estás pidiendo con fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor y Padre Santo, en este día en que celebramos la solemnidad de la ascensión al Señor, lleva también nuestras intenciones y nuestras oraciones y preséntalas a nuestro Padre para que se haga realidad todo aquello por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos los dones de pan y de vino. Hermanas y hermanos al Señor, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecer en acción de gracias por la acción de tu Hijo, y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar un himno a tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, en medio nuestro, en su cuerpo y en su sangre, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Isauro, con nuestro actual administrador diocesano y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y la de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor nos regale a todos, hermanos y hermanas, el don de la paz. El pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios. Hermanos, acá está Jesús, el que ha sido elevado a los cielos, el que está junto al Padre Dios, sentado a su derecha, el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Dichosos nosotros hoy, los que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, avive en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro,
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté en ustedes y en ustedes permanezca para siempre. Amén. Hermanas, hermanos, hemos celebrado nuestra Eucaristía en esta solemnidad de la Ascensión del Señor con la misión de ir a anunciar las buenas noticias a todos. Vayan entonces, pues, en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una mejor semana. Señor.